meine Damen und Herren, mein Name ist Maxi Pauser. Ich bin Deutschdozentin an der Universität Vigo. Ich bin außerdem Übersetzerin und Dolmetscherin in den Sprachen Deutsch und Spanisch. Ich bin Diplom-Philologin in spanischer Philologie und kenne sehr gut die Kritik der literarischen Vernunft, das Werk von Jesús González Maestro. Mi nombre es Maxi Pauser. Soy profesora de alemán en la Universidad de Vigo. Soy traductora e intérprete en español y alemán. Además, soy licenciada en filología hispánica y conozco muy bien la crítica de la razón literaria, la obra de Jesús González Maestro. Die folgende Präsentation wird zweisprachig durchgeführt, auf Spanisch und auf Deutsch, damit sowohl die deutschsprachigen Zuschauer als auch die spanischsprachigen Zuschauer alle Inhalte verstehen können. La siguiente presentación pues, tendrá un carácter bilingüe para que el público alemán y el público español pueda comprender los contenidos de las respuestas que me va a dar el autor de esta ambiciosa obra que tenemos aquí delante. Bien, la Crítica de la Razón Literaria se publicó en 2017, durante unos 15 años aproximadamente, y hoy, día 16 de diciembre, vamos a presentar la quinta edición, de esta obra. Se trata de una teoría literaria que surge desde el hispanismo y que se enfrenta directamente a las corrientes o teorías literarias procedentes de la posmodernidad. 2017 wird die Kritik der literarischen Vernunft veröffentlicht, nach einem Entwicklungsprozess von 15 Jahren. Heute, am 16. Dezember, präsentieren wir die fünfte Auflage dieses Werkes. Es handelt sich hierbei um eine Theorie, um eine Literaturtheorie, die aus dem spanischen Raum entsteht und die sich direkt gegen die postmodernen Bewegungen gegenüberstellt. Vamos a dirigirnos ahora directamente a su autor, Jesús González Maestro, con una serie de preguntas que serán, por supuesto, traducidos al alemán secuencialmente, poquito a poco, para, de nuevo, para que todo el público pueda comprender los contenidos de las respuestas. Fangen wir mit dem Titel an. Empecemos con el título. ¿Por qué ha optado por el título La crítica de la razón literaria? Warum haben Sie sich für den Titel Kritik der literarischen Vernunft entschieden? Bien. Yo voy a responder en español y la profesora Maxi Pauser va a traducir en una, lo que se llama la traducción consecutiva, mis palabras. Por esta razón, yo trataré de hablar de manera clara, de manera muy sintética y de responder de forma muy breve, lo más breve posible, lo más concisamente posible a sus preguntas para que ella pueda traducirlas al alemán una vez que yo haya dado la respuesta en español. En relación con el título de la obra, la obra se titula Crítica de la razón literaria porque es el título más exacto, más adecuado, más preciso que puede tener. Expresa directamente lo que la obra es. Das Werk, die Kritik der literarischen Vernunft, also der Titel, der wurde gewählt, weil er am genauesten ist und am korrektesten und genau das ausdrückt, was das Werk an sich ausmacht. Y en este contexto hay una cosa importante que quiero decir. El título no es kantiano. Es decir, a pesar de que el lector pueda identificar la crítica de la razón literaria, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, el título no es kantiano, el título es escolástico, el título hace referencia a la filosofía escolástica. Es decir, si el título coincide con el título de una obra de Kant, es porque Kant
y la crítica de la razón literaria, Kant y yo en este caso, coincidimos con una tradición filosófica escolástica, concretamente con la escolástica española, de la que la filosofía kantiana recibe una poderosa influencia. Es decir, casi toda la filosofía kantiana es una filosofía escolástica. El título Crítica de la razón literaria es un título escolástico, no kantiano. Es escolástico antes que kantiano. In diesem Sinne muss man sagen, dass der Titel auf keinen Fall kantisch ist, also eine kantische Herkunft hat. Denn es konnte schon sein, dass der Titel an Kant erinnert, ne? Aber Jesús González Maestro stimmt mit Kant, also nicht mit Kant überein, sondern mit dem Titel, weil er von einer scholastischen Philosophie ausgeht. So wie auch Kant von einer scholastischen Philosophie ausgeht. Jesús Maestro stimmt also nicht mit Kant direkt überein, sondern sie stimmen beide, Kant und Maestro, mit der scholastischen Philosophie überein und más konkret mit einer spanischen scholastischen Philosophie. Yo añadiría una cosa más también. Es decir, la obra es una, aunque se titule Crítica de la razón literaria, es una crítica sobre cómo razonar sobre la literatura. Es una crítica del racionalismo dado en la literatura. De tal manera que la forma más sintética es crítica de la razón literaria, pero en realidad lo que estamos diciendo es una cómo criticar racionalmente la literatura. Es una crítica del racionalismo literario. Außerdem müssen wir dazu sagen, dass diese Kritik, dass es darum um eine Kritik des literarischen Rationalismus geht. Es geht darum, die Literatur kritisch zu hinterfragen, kritisch zu resonieren, also vernünftig kritisch zu resonieren. Darum geht es genau in der Kritik der literarischen Vernunft, was wortwörtlich heißt Kritik der literarischen, des literarischen Rationalismus. Bueno, y para, de alguna manera, ya no digo más sobre esta cuestión. Es decir, la obra lo que pretende es ofrecer un racionalismo teórico, un racionalismo crítico y un racionalismo académico. Es decir, lo que se plantea es una interpretación racional de la literatura en términos científicos, términos de teoría literaria, en términos filosóficos, términos de crítica literaria, y en términos académicos, en términos incluso propios de una dialéctica de la literatura. De hecho, cada tomo va referido, el tomo 1, a la teoría de la literatura, de fundamento científico, basado en una gnoseología, el tomo 2 a una crítica de la literatura basada en una filosofía y el tomo 3 a una explicación académica dialéctica de la teoría literaria. Eso es, así se articula la crítica de la razón literaria. Es geht darum, hauptsächlich um eine Literaturstudie wissenschaftlicher Art. Das heißt, sie wird hauptsächlich wissenschaftlich, philosophisch und akademisch hinterfragt und mit Begriffen wissenschaftlich erklärt, diskutiert und hinterfragt. Deswegen sind es auch drei Bänder. Ne? In dem einen Band wird die Theorie dargestellt, in dem zweiten Band die Philosophie der Literatur und in dem dritten Band die Dialektik. Denn es geht um einen theoretischen Rationalismus, um einen kritischen Rationalismus und einen akademischen Rationalismus. No tengo más que decir sobre esta cuestión, en principio. Gut. Die zweite Frage wäre, worin unterscheidet sich die Literaturtheorie, die Sie in Ihrer Kritik der literarischen Vernunft aufstellen, von den bisherigen Literaturtheorien? ¿En qué se diferencia su teoría literaria, aquí expuesta en la crítica de la razón literaria, de las demás teorías literarias hasta ahora conocidas? Bueno, se diferencian muchas cosas. O sea, son muchas las diferencias. Sie unterscheiden sich in vielen Aspekten. Ahora bien, si yo tuviera que explicar sintéticamente las diferencias entre esta teoría literaria y otras teorías literarias precedentes, yo lo haría en 8 puntos. Yo lo haría en 8 puntos. Wenn ich die Aspekte zusammenfassen müsste, dann würde ich 8
grundlegende Unterschiede aufzählen. Y son los siguientes. Voy a exponerlos uno a uno de manera puntual y luego se podrá hablar sobre ello. Das sind folgende Punkte, die ich Stück für Stück, also im Einzelnen, aufzählen und erklären werde. Bien. La crítica de la razón literaria se basa en cinco postulados fundamentales. Cinco postulados iniciales fundamentales. Die Kritik der literarischen Vernunft wird in fünf grundsätzlichen Anforderungen aufgeteilt. Que es el ser racional. Es geht darum, rational zu sein. El ser científica. Wissenschaftlich zu sein. El ser crítica. Kritisch zu sein. El ser dialéctica. Dialektisch zu sein. El no ser ni monista ni atomista, sino estar articulado en simple qué. Und weder monistisch noch atomistisch zu sein, sondern in Symploké ausgedrückt. ¿Qué quiere decir todo esto? Das heißt folgendes. Quiere decir que se opone a casi todas las teorías literarias, sobre todo contemporáneas, porque las teorías literarias contemporáneas, las posmodernas, no son racionales, sino que son irracionales en muchos aspectos. Das heißt, sie stellt sich gegenüber aller anderen Theorieliteraturen, vor allem die postmodernen Literaturen, denn die sind überhaupt nicht rational, sondern irrational. No son críticas, sino que son acríticas, porque no critican nada. ¿Dónde está la crítica de las teorías literarias actuales? ¿Cuál es esa crítica? Son acríticas completamente. Sie sind nicht kritisch, sondern akritisch. Wo ist die Kritik in den bisher existierenden Literaturtheorien? Es gibt keine Kritik, sie sind akritisch. Por otro lado, no solo no son científicas, sino que además huyen explícitamente de la ciencia en términos completamente posmodernos. Es decir, se jactan incluso ya no de la impotencia de ser científicas, sino de negar cualquier tipo de pretensión o valor científico en la interpretación de los hechos literarios. Sie sind auch absolut nicht wissenschaftlich. Sie fliehen eher vor der Wissenschaft, die bisherigen Literaturtheorien. Por otro lado, no son dialécticas, sino que apoyan el diálogo frente a la dialéctica. Claro, la crítica de la razón literaria es sobre todo dialéctica, no dialógica. No se busca el diálogo, eso nos parece ridículo. Se busca la dialéctica. Por esa razón, ya que estamos en un contexto alemán, la cuestión de Habermas, el mito de Habermas, ¿no? Yo le preguntaría a Habermas cómo puede dialogar con alguien que no sabe razonar. Sie sind auch nicht dialektisch, sondern was die bisherigen Literaturtheorien machen, ist Dialoge zu suchen, aber auf keinen Fall die Dialektik. Ne? In diesem Sinne können wir uns die folgende Frage zu Habermas stellen und fragen, wie kann man mit jemandem dialogieren, der nicht dialektisch sein kann, der nicht resonieren kann oder vernünftig denken kann? Das ist absolut unmöglich. Deswegen ist die Kritik der literarischen Vernunft hauptsächlich auf die Dialektik orientiert und nicht und sucht keinesfalls Dialoge. Y luego una última cosa. Es decir, las teorías literarias postmodernas, habíamos dicho, son monistas, todo lo explican desde un criterio o subordinándolo a una idea, o son atomistas, es decir, de un relativismo absoluto. Es decir, claro, la crítica de la razón literaria opta por el criterio de la simploqué, criterio planteado por Platón originariamente y reinterpretado por Gustavo Bueno. Entonces aquí se niega el monismo, todo está relacionado con todo, o se niega el atomismo, nada está relacionado con nada. Y el criterio es el de la simploqué, es decir, unas cosas están relacionadas racionalmente con otras. Pero no hay ninguna que esté dominando a todas las demás o ninguna que esté aislada de todas las demás. Ese es un criterio. Estos son los cinco postulados fundamentales por los que la crítica literaria, crítica de la razón literaria, se diferencia de otras teorías literarias. Und was vor allem auch verweigert wird, ist der Monismus, das heißt, dass alles nur von einem einzigen Kriterium ausgegangen wird, und der Atomismus, der wird ebenfalls verweigert, das heißt der Relativismus, ne, wo jedes einzelne Element separat behandelt wird.
Im Gegensatz dazu wird in der Kritik der literarischen Vernunft von Simploque gesprochen. Den Begriff hat schon Gustavo Bueno, ein spanischer Philosoph, eingeführt. Und darum geht es, es geht dabei darum, dass einige Elemente mit anderen in Verbindung gesetzt werden, aber nicht jedes Element einzeln betrachtet wird und auch schon gar nicht die gesamte Materie auf nur ein Element reduziert wird. Hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar, diríamos en segundo lugar, ya he dicho que son ocho, vamos por la dos para no perdernos, que es una definición clara de literatura, una definición precisa de literatura. Worin sich die Kritik der literarischen Vernunft auch unterscheidet, also von den anderen Literaturtheorien, ist zweitens eine Definition von Literatur, denn bisher die bisherigen Literaturtheorien konnten bisher keine klare Definition von Literatur bieten. Sí, esta definición hay que decirlo aquí en estos momentos. Es decir, la literatura es una construcción humana y es una construcción racional. Es una construcción humana y también racional. Die Literatur ist eine menschliche und rationale Konstruktion. Menschlich und rational. Que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha. Es decir, nosotros asociamos siempre la literatura a un enfrentamiento con un obstáculo. Die sich ihren Weg in die Freiheit durch den Kampf und die Dialektik sucht. Oder durch den, sagen wir, durch den, durch eine Auseinandersetzung, ne, im Leben. Sí, la literatura tiene siempre un componente dialéctico, un componente de oposición a una razón previamente dada. Die Literatur hat immer einen dialektischen Komponenten. La literatura utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético que los alemanes han llamado estético. Und sie wendet Zeichen des Sprachsystems an, denen sie einen poetischen Wert verleiht, die im deutschen Raum als ästhetisch charakterisiert sí, werden. Los alemanes han sido responsables de desde el idealismo filosófico alemán, convertir la poética en estética. Eso, es decir, el idealismo filosófico alemán ha convertido la poética en estética. Und der deutsche Idealismus hat die Poetik in Ästhetik umgewandelt. Also es war das war die Arbeit, oder dank der Deutschen wurde der Idealismus, oder vom Idealismus ausgehend, wurde die Poetik in Ästhetik umgewandelt. La literatura tiene además algo que es absolutamente clave, que es un estatuto ficcional. La literatura contiene ficción. Esencial esto en la literatura. Sin ficción no hay literatura. Und was auch noch wichtig in der Literatur ist, dass die Literatur Fiktion hat. Also sie hat einen fiktionalen Status. Das ist ein Element, was nicht in der Literatur fehlen kann, die Fiktion. Además, la literatura se inscribe en un proceso comunicativo, pragmático, social, que tiene consecuencias históricas, geográficas y políticas. Esto es fundamental. Sin geografía, sin historia, sin política no hay literatura. Und die Literatur fügt sich außerdem in einen pragmatischen und sozialen Kommunikationsprozess ein mit historischen, geografischen und politischen Folgerungen oder Dimensionen. Y finalmente la literatura se articula en una ontología, en una materia, en una realidad constituida por cuatro dimensiones fundamentales, cuatro términos fundamentales, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Und die Literatur zählt auch mit einer kompletten Ontologie, mit vier wesentlichen Begriffen oder Bestandteilen. Das sind nicht mehr oder weniger als vier: Autor, Werk, Leser und der Interpret oder Transduktor. Bien. Luego, punto 3, en virtud del cual esta obra se diferencia de otras teorías literarias, sobre todo contemporáneas y anteriores a ella. El punto 3 es absolutamente capital. Es una teoría sobre el origen de la literatura, es una genealogía de la literatura. Yo no conozco ninguna otra teoría de la literatura que haya planteado una teoría sobre el origen de la literatura, sobre la génesis de la literatura.
Kommen wir nun zum dritten Punkt, worin sich die Kritik der literarischen Vernunft von den anderen Literaturtheorien unterscheidet. Und zwar hat das was zu tun mit der Gattungstheorie, denn die Kritik der literarischen Vernunft beinhaltet ebenfalls eine Genealogie, das heißt eine Gattungstheorie der Literatur. Bueno, aquí podríamos decir que esta genealogía de la literatura reconoce cuatro grandes linajes o familias literarias, que serían la literatura primitiva o dogmática, la literatura crítica o indicativa, la literatura programática o imperativa y la literatura sofisticada o reconstructivista. Und laut dieser Genealogie oder Gattungstheorie sprechen wir von vier Familien innerhalb der Literatur oder vier Gruppen von Literaturen. Das ist die primitive oder dogmatische Literatur, zweitens das die kritische oder indikative Literatur, an dritter Stelle die programmatische oder imperative Literatur und zuletzt die vierte Gruppe beinhaltet die sophistizierte oder rekonstruktivistische Literatur. Bien, punto 4. Añadiría ahora un punto 4, que es el que tiene que ver con la ontología de la literatura, con los materiales literarios. Der vierte Punkt, in dem sich die Kritik der literarischen Vernunft von den anderen Literaturtheorien unterscheidet, hat etwas mit der Ontologie zu tun, in der Jesús Maestro vier Literaturmaterialien unterscheidet. Hemos dicho antes que hay cuatro, que son, se ha repetido esto, ¿no? El autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Wir haben bereits erwähnt, dass es vier sind. Autor, das Werk, der Leser und der Interpret oder Transduktor. Pero al presentarlos circularmente, se produce un cierre, circular de la ontología literaria, porque no hay más que estos cuatro términos, ni menos tampoco. Aber wenn man sie kreisförmig präsentiert, also in Form eines Kreises, alle vier Elemente, dann produziert sich in diesem Fall eine Schließung dieses Kreises. Claro, aquí superamos las limitaciones del estructuralismo, que se centraba, por ejemplo, solo en el texto, o las limitaciones de la estética de la recepción alemana, de Hans-Robert Jauss, que se centraba solo en el lector. Son lo que llamamos teorías literarias ablativas, porque llevan a cabo la ablación, la amputación de un material literario. Aquí consideramos los cuatro, en el campo categorial de lo que es la literatura. Und in diesem Fall wird hauptsächlich auch der Strukturalismus ausgeschlossen, der die ganze Literatur nur auf Text reduziert hat. Und auch die Interpretation von Hans-Robert Jauss, der die ganze Literatur nur auf den Lektoren reduziert hat. Jesús Maestro nennt diese Theorien ablative Theorien, denn es wird insgeheim ein wesentlicher Komponent der Literatur völlig amputiert oder ablatiert, ¿no? Un punto quinto, es decir, una vez que tenemos delimitados los materiales literarios, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, tenemos acotado el territorio que constituye el campo de esa materia para analizarla después científicamente. Es decir, la crítica de la razón literaria plantea una interpretación científica de la literatura fundamentada en una gnoseología y da cuenta de ella conforme a las teorías científicas actuales, en ese terreno. Und in diesem Fall, dadurch, dass sich dieser Kreis geschlossen hat mit den vier wesentlichen Komponenten, wird die Literaturtheorie auch als Literaturgnosiologie behandelt, das heißt als wissenschaftliche Theorie. Punto 6, ya nos quedan menos, ya son 8 puntos. La sexta diferencia. Der sechste Unterschied, ne, von den acht wesentlichen Unterschieden. Es la teoría de los géneros literarios, la genología. Ist die Genologie der Kritik der literarischen Vernunft, das heißt die Gattungstheorie. Tradicionalmente, las teorías de los géneros literarios en teoría de la literatura se refieren siempre a dos grandes autores, que son Aristóteles y Hegel. Bisher, also die großen Theorien, haben sich immer über Aristoteles und Hegel ausgedrückt. Sí, son los autores que han construido teorías de los géneros literarios
a las cuales se han subordinado casi todos los demás intérpretes de las teorías de los géneros literarios. Und die bisherigen Literaturinterpreten haben sich immer den Ansätzen von Aristoteles und Hegel untergeordnet. Aquí lo que hacemos es lo contrario de lo que plantean Aristóteles y Hegel en la teoría de los géneros literarios. Aquí seguimos criterios plotinianos, no porfirianos. Was in der Kritik der literarischen Vernunft dargestellt ist, ist genau das Gegenteil. Hier in diesem Werk werden nicht Plotinus-Kriterien angewandt, sondern Porphyrius-Kriterien. Sí. Los criterios porfirianos son aquellos que inciden en las ramificaciones de los géneros. Los plotinianos son los que inciden en el tronco, en las troncalidades, en la raíz de los géneros. Die Plotinus-Klassifikation, die orientiert sich hauptsächlich nach den Gattungsverzweigungen und die Porphyrius-Klassifikation, die orientiert sich nach den Stämmen oder Wurzeln. En séptimo lugar, sería la séptima cuestión que vamos a tratar aquí. Der siebte Punkt es la que tiene que ver con la ficción literaria. Hat etwas mit der Fiktion, mit der Literaturfiktion zu tun. La verdad es que la mayor parte de las teorías literarias no tienen una teoría sobre la ficción literaria. Die meisten Theorieliteraturen haben absolut keine Theorie zum Thema Fiktion. Y cuando la tienen es una teoría completamente aristotélica, es repetir lo que dijo Aristóteles. Und wenn es sie gibt, dann handelt es sich meistens über eine völlig aristotelische Theorie über die Fiktion. Nosotros lo que planteamos aquí es romper con el concepto de verosimilitud de Aristóteles. No nos apoyamos en el concepto de verosimilitud de Aristóteles y lo reemplazamos por el concepto de operatoriedad de Gustavo Bueno. Was in der Kritik der literarischen Vernunft gemacht wird, ist das Kriterium von Aristoteles, die Glaubwürdigkeit, wird durch das Kriterium der Operationsfähigkeit ersetzt. De tal manera que no interpretamos la literatura por relación a lo verosímil, sino por relación a lo operatorio. Das heißt, die Literaturinhalte werden nicht nach dem Kriterium glaubwürdig oder nicht unterschieden, sondern es wird über die Operationsfähigkeit reflektioniert. Ne? Y de hecho, la ficción es una materia que carece de existencia operatoria. Ese es el concepto de ficción al que hemos llegado. La ficción es una materia que carece de existencia operatoria. In diesem Sinne muss man Fiktion als Materie, der es an Operationsfähigkeit fehlt, definieren. Último punto. Letzter Punkt, Nummer 8. Esta obra plantea una teoría de la literatura comparada. Es geht ebenfalls um eine Theorie der vergleichenden Literaturwissenschaft. Según lo que aquí planteamos, la literatura comparada es una forma imperialista de interpretar la literatura. No es una forma cosmopolita, no, es todo lo contrario a lo cosmopolita, es imperialista. Laut der Kritik der literarischen Vernunft, die vergleichende Literatur ist hauptsächlich eine imperialistische Form der Literaturinterpretation. Es decir, la literatura comparada exige un imperio. Sin imperio no hay literatura comparada. Das heißt, die Literatur, die vergleichende Literatur braucht ein Imperium oder fordert ein Imperium. De hecho, la literatura comparada siempre ha estado administrada por imperios. Und die vergleichende Literatur wurde bisher immer von Imperien verwaltet. Primero por España, después por Francia. Zuerst von Spanien, dann von Frankreich. Luego por Estados Unidos. Dann von den Staaten, den USA. Y Alemania lo intentó en dos ocasiones, tomando como referencia además la literatura española, pero fracasó por la pérdida de las guerras mundiales en el 18 y en el 45, pero lo intentó. Und Deutschland hat es zweimal versucht und beide Male hat Deutschland gescheitert durch die zwei Weltkriege, den ersten und den zweiten Weltkrieg, den sie verloren hat.
Y a mi juicio estas serían las 8 diferencias fundamentales entre la crítica de la razón literaria y otras teorías literarias. Uh-huh. Und das waren im Wesentlichen die 8 Unterschiede, die die Kritik der literarischen Vernunft gegenüber anderen Theorien darstellt. Uh-huh. Kommen wir zur zweiten Frage. Glauben Sie, dass Ihre Literaturtheorie mit allen anderen bisherigen Theorien bricht? Oder handelt es sich einfach um eine Erweiterung innerhalb der Literaturwissenschaft? ¿Cree que su teoría rompe con las demás teorías literarias o supone una ampliación de la, del campo de la ciencia de la literatura? Rompe unas cosas, amplía otras. Sie bricht mit ein Ding und erweitert auf der anderen Seite auch. Yo creo que rompe con las formas de interpretar la literatura. Aber ich glaube, sie bricht vor allem mit der Form der Literaturinterpretation. Yo diría más, rompe con las formas de interpretar la literatura que utilizaban otras teorías literarias. Es decir, no seguimos las formas de interpretación literaria que siguen otras teorías literarias. Se rompe sobre todo con las formas, con los modos, con las maneras, con las prácticas que otras teorías literarias tenían para interpretar la literatura. Sie bricht vor allem mit der Form, die andere Literaturtheorien angewandt haben, um die Literatur zu interpretieren. Also mit der Form, mit dem Modus der Literaturinterpretation. Y luego, claro, al romper con las formas, se rompe también con los contenidos. Und gleichzeitig bricht man natürlich auch mit den Inhalten, ne? Wenn man die Form, wenn man eine, von einer völlig anderen Form oder von einem anderen Modus ausgeht, geht man auch von anderen Inhalten aus. Claro, usted pregunta si amplía respecto a otras teorías. Yo creo que sí amplía. Yo creo que sí amplía y diré por qué. Und ich denke auch, dass sie die, also den, das Feld der Literaturwissenschaft ausweitet. Und ich sage auch warum. Amplía porque acota un terreno que antes no estaba acotado. Desde el momento en que incluye en el campo categorial de la literatura elementos que antes no estaban censados, no estaban registrados en ese campo. Desde luego el transductor, eso no lo estaba. Y otros que estaban, lo estaban aisladamente, que si el autor por una parte, desechado después, que si el texto por otra, que si el lector incorporado en el año 67 por el alemán Hans Robert Jauss, etc. Pero nosotros veníamos de Jacobson con esa tríada, emisor, mensaje, receptor, por cierto está en Aristóteles, pero de alguna manera amplía las posibilidades de estudio al reunir en circularmente los cuatro elementos que antes no habían sido considerados en ese mismo contexto unitario. Und die Kritik der literarischen Vernunft setzt auch eine Erweiterung der Literaturwissenschaft voraus, hauptsächlich wenn man von den wesentlichen Literaturelementen spricht, also von den Komponenten, die die Literatur versteht, ne? Es geht nicht nur um den Leser, das Werk und den Autoren, sondern auch um den Transduktoren. Das ist ein wesentlicher Komponent, der in dieser Theorie hinzugefügt wird. Además, la figura del transductor es muy anterior a la crítica de la razón literaria. La figura del transductor, aparte que muchas otras personas hablaron de ella antes que yo, por eso me hace gracia que cuando alguien critica al transductor, hace críticas al transductor como si yo lo hubiera inventado, ignorantes de que esto ya existía antes de que yo naciera. Es decir, yo he dado al transductor un sentido específico dentro del campo categorial de la literatura. Lo que quiero decir con esto es que yo del transductor ya hablé incluso en mi tesis doctoral en el año 94, que fue cuando se introdujo esta figura en un contexto más allá del de Dolezel y de otros, ¿no? Por eso me hace gracia cuando critican al transductor como si lo hubiera inventado yo. Entonces están haciendo críticas que no saben a quién critican. Also die Figur des Transduktoren, also der Transduktor, dieses vierte Element in, oder dieser vierte Komponent in der Literaturwissenschaft, ist keine ausgedachte Figur. Die ist bereits vor der Kritik der literarischen Vernunft entstanden.
Jesús Maestro hat diese Figur bereits in seiner Doktorarbeit eingeführt, ne, vor vielen Jahren. Sí, sí, 1994, sí. Mm-hmm, 1994. Mm-hmm. No diría más sobre esta cuestión. Mm-hmm. Señor Maestro, ¿por qué censura de una manera tan rotunda a las teorías literarias de la postmodernidad? ¿Y a cuáles se refiere? ¿Warum kritisieren Sie die Literaturtheorien der Postmoderne so besonders streng? ¿Und welche genau meinen Sie? Bueno, yo las me refiero a todas. Ich meine alle. A todas. Alle. Y lo hago porque lo merecen. Porque merecen ser censuradas, ser reprobadas. Und ich kritisiere sie, weil sie es verdienen. Sie verdienen es, kritisiert zu werden. Sí, y lo merecen porque la posmodernidad es un vacío completo ante la literatura. Die Postmoderne stellt eine völlige Leere in der Literatur dar. Y ante la teoría de la literatura, ante las dos cosas. Mm-hmm. Es un vacío total ante la literatura y ante la teoría de la literatura. Es decir, la posmodernidad no tiene nada que decir sobre la literatura ni nada que decir tampoco sobre la teoría de la literatura. Die Postmoderne hat absolut nichts zu sagen im Bereich der Literatur und vor allem in der Literaturtheorie. Sie stellt eine völlige Leere sowohl in der Literatur auch als auch in der Literaturtheorie dar. Es que no son teorías de la literatura, porque ni se refieren a la literatura, ni son teorías. Es handelt sich nicht um keine Literaturtheorien und auch nicht um Literatur. Sí, yo esto ya lo he dicho otras veces. Es decir, das habe ich schon in anderen Umständen erklärt. Sí. Es decir, las presuntas teorías literarias posmodernas hacen que la literatura se desvanezca a medida que estas presuntas teorías literarias se desarrollan. Es decir, que si la literatura se desvanece a medida que se desarrolla la teoría, eso ni es una teoría ni es sobre la literatura. Es decir, que las teorías literarias posmodernas hacen que la literatura se desvanezca a medida que estas teorías literarias se desarrollan. Die angeblichen Literaturtheorien der Postmoderne werden immer blasser oder verblassen, je mehr sich die Kritik der literarischen Vernunft als Literaturtheorie entfaltet. Y yo diría más, vamos, incluso con las consecuencias que tiene esto dicho en alemán. Und ich würde sogar noch weiter hinausgehen, ne, mit allen Folgen, die das La postmodernidad ha exterminado la literatura. Die Postmoderne hat die Literatur ausgerottet. Eso. Con todo lo que eso supone, en alemán, ha exterminado la literatura, la ha destruido completamente. ¿Pero por qué? Porque no la entiende. Und warum? Weil sie nicht versteht. Porque no entiende la literatura. O sea, para la posmodernidad, la literatura es algo completamente ininteligible e incomprensible. Für die Postmoderne ist die Literatur etwas völlig Unverständliches, Inintelligibles. Es que un postmoderno, yo no sé por qué un postmoderno habla de literatura, porque no la entienden. Ein Postmoderner kann von Literatur absolut nicht sprechen, denn er versteht sie einfach nicht. Y de hecho, no por casualidad, la posmodernidad ha reemplazado la literatura por la cultura. Und nicht durch Zufall hat die Postmoderne die Literatur durch Kultur ersetzt. Es decir, han reemplazado los estudios literarios por los estudios culturales. Die Literaturstudien wurden durch die Kulturstudien, Cultural Studies, sí, ersetzt. Auf Englisch, sí. Englisch. Sí. Sí, de hecho, la cultura es un disolvente de la literatura. Die Kultur ist ein, also löst die Literatur auf. ¿Por qué? Pues porque la cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura. Die Kultur ist eine Erfindung jener Völker, denen es an Literatur fehlt. Okay. Kommen wir zur fünften Frage. Vamos a la quinta pregunta. Entonces, ¿cuántas son? 10. 10. Alle guten Dinge sind 10. ¿Qué lugar ocupa la literatura comparada en la crítica de la razón literaria? ¿Y en qué consiste? ¿Welchen Platz nimmt die vergleichende Literatur in der Kritik der literarischen Vernunft ein? ¿Und was ist sie genau? Bueno, algo hemos hablado ya de la literatura comparada. ¿Qué lugar ocupa? Ocupa en el primer tomo
ocupa todo el capítulo último. In dem ersten Band nimmt die, die vergleichende Literatur den, das letzte Kapitel an. Sí, el primer tomo tiene 8 capítulos. La literatura... Der erste Band hat 8 Kapitel. La literatura comparada ocupa el 8. Ahora bien, en el tomo 2 es un despliegue de literatura comparada. Und der zweite Band ist voll von vergleichender Literatur. Ejercida críticamente. Ja, kritisch natürlich, angewandt. Ahora, ¿en qué consiste? Worin besteht sie? La literatura comparada es un estudio de los materiales literarios basados en la figura gnoseológica, no de otro tipo, sino gnoseológica, de la relación. La literatura comparada está fundamentada en el procedimiento gnoseológico de la relación. Die vergleichende Literatur ist eine Methode der Literaturstudie, die sich auf die gnoseologische Figur der Relation, also eine erkenntnistheoriebezogene Figur, bezieht. La relación literaria entre términos literarios. Los términos literarios son, lo hemos dicho, autor, obra, lector, intérprete o transductor. La relación literaria de esos términos implica que a partir de esos términos dados establecemos relaciones entre ellos. Es decir, primero están los términos, primero está pues Dante, Fausto, Homero, la Ilíada, el Quijote, la Divina Comedia, y dados esos términos establecemos relaciones entre ellos. Eso es la esencia del comparatismo. Also sie stützt sich auf die literarische Relation oder Verbindung, literarische Verbindung zwischen literarischen Begriffen. Ne? Die Begriffe wurden bereits vorher angekündigt. Das sind der Autor, das Werk, der Leser und der Interpret oder Transduktor. Und das wird durch die gnoseologische Figur der Relation eine Verbindung zwischen diesen vier Komponenten hergestellt, eine literarische Verbindung. Ahora bien, la literatura comparada, para poder ejercerse, necesita literaturas diferentes entre sí. Es decir, natürlich braucht die vergleichende Literatur, um diese Relation oder diese Verbindung kritisch herzustellen, braucht sie Ungleichheiten. No podemos establecer relaciones de diferencia entre términos que son iguales, que son isovalentes o que son idénticos. Wir können gleich keine ungleichen Relationen oder Unterschiede herstellen, wenn es absolut nichts zu unterscheiden gibt, also wenn die, die Komponente oder die Elemente gleich sind. Por eso se da una situación curiosa en la posmodernidad. La posmodernidad dice, todas las culturas son iguales, todas las literaturas son iguales. Entonces no es posible ejercer la literatura comparada. Si todas las literaturas son iguales, no hay nada que comparar. Was die Postmoderne besagt, ist, dass alles gleich ist, dass alle Kulturen gleich sind, dass alle Literaturen gleich sind. Aber wenn alles gleich ist, kann man nichts vergleichen. Claro. Y por esta razón, en los departamentos de las universidades de Estados Unidos, donde inicialmente se desarrollaron estudios de literatura comparada, hoy día esos estudios han sido fagocitados por los departamentos de inglés, que han disuelto todo en la cultura. Si todas las culturas son iguales, no hay nada que comparar. Die vergleichende Literatur wurde bisher in den Staaten, in den Instituten der Vereinigten Staaten praktiziert, aber diese wurde völlig aufgelöst, weil die englische Kultur diese vergleichenden Studien als kulturelle Studien ersetzt hat. Claro. Frente a esto, ¿qué se propone desde la crítica de la razón literaria? La crítica de la razón literaria lo que dice es que la literatura comparada es un invento europeo. Se inventó en Europa y desde Europa se exportó al resto del mundo. Pero no solo es que sea un invento europeo, es que es una construcción nacionalista. Es decir, cuando se dice es que la literatura comparada es cosmopolita, es todo lo contrario. El motor del comparatismo es el nacionalismo, cuya expresión máxima es el imperialismo. Por eso solo la literatura comparada se puede ejercer desde un imperio, porque solo el emperador puede comparar, solo el emperador puede establecer comparaciones. Por eso, sintetizando, la literatura comparada es una invención europea, es una construcción nacionalista y es un procedimiento imperialista
que un país utiliza para interpretar la literatura de otro país en términos imperiales, en términos de imperio, de supranación, de supraestado. Was in der Kritik der literarischen Vernunft behauptet wird oder klar deutlich gemacht wird, ist, dass die vergleichende Literatur eine Erfindung von Europa ist, eine europäische Erfindung, eine nationalistische Erfindung und eine europäistische Erfindung. Es ist eine europäische Erfindung, eine nationalistische Konstruktion und eine imperialistische Form der Interpretierung verschiedener Literaturen. Und die Komparatistik kann deswegen nur von einem Imperium ausgehen, weil sie eben imperialistisch ist. Kommen wir jetzt zur sechsten Frage von den insgesamt 10 Fragen. Pasamos a la pregunta sexta, la sexta pregunta de las 10 preguntas. En el segundo tomo ejerce una crítica de la literatura a través de las 4 familias de las que ya habíamos hablado, la literatura primitiva, la literatura crítica, la literatura programática y la literatura sofisticada. ¿Cuál de estas familias o grupos literarios considera más valiosos? ¿Una misma obra literaria puede formar parte de más de una familia? Die sechste Frage lautet, ob welche dieser Familien, dieser vier Literaturfamilien, von denen wir vorher gesprochen haben, die primitive Literatur, kritische Literatur, programmatische Literatur und sophistizierte Literatur, welche dieser Familien die am wertvollsten ist, ob es überhaupt eine gibt und ob ein literarisches Werk zu mehreren Familien gehören kann. Bueno, más valioso no sabría decir, porque no es tanto una cuestión de valor. Also wertvoller würde ich nicht sagen, es hat nichts mit Werten zu tun. Yo creo que cada grupo, cada familia tiene un valor específico. Ich denke, jede Familie oder jede Gruppe hat einen ganz bestimmten Wert. Un valor específico y no intransferible, no transferible. Tiene un valor propio, un valor. Einen nicht übertragbaren Wert, also einen eigenen Wert. E insustituible, un valor propio e insustituible, cada familia. Einen eigenen Wert, den man nicht ersetzen kann. Also jede Familie hat ihren eigenen Wert. Ahora bien. En las grandes obras literarias, obras del tipo El Quijote, La Divina Comedia, Ilíada, Odisea. En den großen Literaturwerken, also Literaturen wie La Odisea oder die Ilíada. Ahí están, pueden estar presentes las 4. Oder der Quijote, da können auch alle 4 Familien vorhanden sein, perfekt. Suelen estar presentes rasgos de las cuatro familias. Siempre hay uno que domina más. Es gibt immer eine Gruppe, die predominant ist, ne? Dominant ist gegenüber den anderen 3 Gruppen, aber sie können perfekt alle 4 auftauchen in den großen Literaturen. Pero en las obras que de alguna manera forman parte del canon, suelen estar las 4 familias presentes, o al menos los rasgos de las 4 familias suelen estar presentes. En las obras que forman parte del canon. In den großen Werken, die im Literaturkanon vorhanden sind, werden die alle 4 Familien oder 4 Gruppen präsentiert oder aufgezählt. Hay una cosa que quiero decir, ya que hablamos de canon. Da wir bereits vom Kanon reden, möchte ich noch was hinzufügen. El caso de Shakespeare. Shakespeare zum Beispiel. Podemos preguntarnos, ¿cuáles de estas 4 familias están en la obra de Shakespeare? Welche dieser 4 Familien ist oder finden wir in dem Werk von Shakespeare? Solo una. Nur eine. La literatura sofisticada o reconstructivista. Die sophistizierte oder rekonstruktivistische Literatur. Es decir, en Shakespeare no criticó nunca nada. Shakespeare hat nichts kritisiert, absolut nichts. Ni contra Dios ni contra el Estado. Nunca dijo una palabra crítica contra ningún poder vigente.
Weder Gott noch den Staat hat er kritisiert. Absolut nichts hat Shakespeare kritisiert. ¿Cuál es la crítica del teatro de Shakespeare? ¿Qué critica Shakespeare en su teatro? Was hat Shakespeare kritisiert? Was ist seine Kritik in seinem Theater? Welche Kritik? Como poeta. Yo diría que, no sé cómo se dirá esto en alemán, pero Shakespeare más que un poeta es un sonetista, es un autor de sonetos. Shakespeare ist eher ein Sonettist als Dichter. Man kann bei ihm nicht von einem Dichter sprechen, sondern von einem Sonettist. ¿Dónde están las novelas de Shakespeare? Wo sind die Romane von Shakespeare? Vuelvo a decir, ¿dónde están las novelas de Shakespeare? Wo sind seine Romane? ¿Y cómo podemos, con la producción literaria de Shakespeare, cómo podemos comparar a Shakespeare con Cervantes? Wie können wir mit seiner Literaturproduktion, wie können wir ihn mit Cervantes vergleichen? Con una sola familia literaria, la sofisticada o reconstructivista. Nur mit einer einzigen literarischen Gruppe oder Familie, und zwar die sophistizierte oder reconstructivistische Literatur. Cuando el objetivo del teatro de Shakespeare es entretener, es alegrar, es divertir, es dar la felicidad. De hecho, el inglés es la lengua de la felicidad, como sugería Gustavo Bueno incluso, ¿no? Es la lengua de la felicidad, happiness. Das Ziel der shakespearianischen Literatur oder das Ziel von Shakespeare ist die pure Diversion oder pure Ziel, pure Diversion. Ne? Deswegen sagt auch Gustavo Bueno, der Philosoph, dass es eine, dass die englische Sprache die Sprache der Fröhlichkeit ist. Y también hay que decir esto sin ningún tipo de miedo. La literatura inglesa es de una gran pobreza. Und die englische Literatur ist armselig. Una gran pobreza. Y no por casualidad en esa lengua se ha suplantado la literatura por la cultura. Und es ist nicht zufällig, dass in der englischen Literatur die Literatur durch Kultur ersetzt wurde. Ya he dicho antes que la cultura es una invención de los pueblos que carecen de literatura. Es wurde vorher ja schon gesagt, dass die Kultur eine Materie ist, die denen es an und der es an Literatur fehlt. Séptima pregunta. Siebte Frage. Herr Maestro, wo sind laut der Kritik der literarischen Vernunft wichtige Werke der deutschen Literatur, wie zum Beispiel der Faust von Goethe, einzuordnen? La séptima pregunta sería, ¿dónde habría que situar, según la crítica de la razón literaria, las obras más importantes procedentes de la literatura alemana, como el Fausto de Goethe, por ejemplo? Yo la situaría en la literatura sofisticada o reconstructivista. Ich würde sie eher der sophistizierten oder rekonstruktivistischen Literatur zuordnen. Vamos a ver. No por casualidad, una obra como Fausto es la más representativa, la más sobresaliente de la literatura alemana. Der Faust ist nicht durch Zufall der ein hervorragendes Beispiel oder ein hervorragender Ausdruck der sophistizierten oder der sophistizierten Literatur. Claro, esto no ocurre por casualidad. No, das ist nicht durch Zufall so. Y la pregunta es, ¿cuál es la crítica de Fausto al mundo? ¿Cuál es la crítica de Fausto a la realidad? Die Frage ist, was kritisiert der Faust gegenüber der Realität? Was kritisiert er von der Welt? ¿Qué critica? Was kritisiert er? No hay crítica. Es gibt keine Kritik. Como en toda la literatura alemana, es decir, Alemania no, Alemania no ha utilizado la literatura para criticar nada. Alemania para criticar ha utilizado otros procedimientos. Deutschland hat die Literatur nicht für die Kritik verwendet. Für die Kritik hat sie anderes verwendet, nicht die Literatur. A mi juicio, la literatura alemana y en líneas generales la literatura anglosajona, la literatura no mediterránea, es una literatura que expresa deseos, que expresa sueños. Meines Erachtens nach drückt die deutsche Literatur oder generell die angelsächsische Literatur Wünsche aus. A mi juicio expresa una ansiedad
jamás cumplida. O sea, expresa sueños, expresa deseos que no se cumplen, que no se llevan a cumplir. Por eso circulan por el ámbito de lo que yo he llamado la literatura sofisticada o reconstructivista. Es una reconstrucción de cosas que no se ejecutan materialmente. Es un idealismo. Es werden vor allem in der deutschsprachigen oder angelsächsischen Literatur Wünsche ausgedrückt, also Sehnsüchte, die in der Realität nie wahrgemacht werden, also die sich nie realisieren lassen oder in der Welt nicht materialisieren lassen. Es handelt sich um puren Idealismus. Y esto tiene que ver mucho con el protestantismo. Und das hat viel mit dem Protestantismus zu tun. El protestantismo es un estímulo de las emociones, es un estímulo de las pasiones. Der Protestantismus ist ein Stimuli de la pasiones, der, emociones. Genau, der Gefühle, Sentimientos. Der Emotionen, der Gefühle. Sie werden stimuliert vom Protestantismus. Lo que expresa esta literatura son sobre todo sueños, utopías. Was diese Literatur ausdrückt, sind vor allem Träume oder Utopien. ¿Qué expresa Fausto? Recuperar una juventud. Was drückt der Faust aus? Die Jugend wieder zu erobern. Vivir una vida que no ha vivido. Ein Leben zu leben, was bisher nicht gelebt wurde. Sentirse joven, sentirse lo que no es. Es una literatura de sentimientos. Sich jung fühlen, sich so fühlen, wie man eigentlich nicht ist. Es ist eine Literatur über Gefühle. Es una literatura llena de qué? De fantasmas, de ensoñaciones, de metafísicas, del lado oscuro de la vida, de imaginaciones, de brujas, como Shakespeare, Macbeth con sus brujas, etc. O sea, Mefistófeles se le aparece ahí, soy el espíritu que dice, no, es una literatura, no diré espiritista, pero con un confitado de metafísica que en la literatura española no se da. Es handelt sich eher um eine geistliche Literatur, eine Literatur voll von Geistern, von Teufeln, Hexen, von Figuren, die von Metaphysik, Figuren, die es in der Realität nicht gibt. Und ja. Es una literatura que como su filosofía es totalmente idealista. So wie auch ihre Philosophie handelt es sich um eine Literatur völlig idealistisch, ¿no? Um eine idealistische Literatur. Bueno, yo siempre he dicho, no es nuevo esto que voy a decir, que los mejores literatos alemanes son sus filósofos. Die besten deutschen Literate sind ihre Philosophen. Hegel und Nietzsche. Hegel und Nietzsche sind die besten deutschen Literaten. A mi juicio, Hegel escribió la mejor biografía del espíritu absoluto. Meiner Meinung nach hat Hegel der beste Romanschriftsteller, der die beste Biografie über den absoluten Geist geschrieben hat. Es una novela biográfica del espíritu absoluto, la fenomenología del espíritu. Es el relato ficticio completamente, más no poder, del espíritu absoluto. Es una novela biográfica, una fabulación impresionante. Es handelt sich um den besten Biografie-Roman überhaupt, über den absoluten Geist. Y luego, bueno, tenemos ya novelistas más degenerados, como es el caso de Heidegger, que escribió la biografía del Dasein. Und Heidegger hat die Biografie über das Dasein geschrieben, mit seiner Romanfigur das Dasein. Er ist aber eher ein degenerierter Schriftsteller. Sí, es el fantasma que abre las puertas a la posmodernidad. Der Geist, der die Türen zur Postmoderne öffnet. Sí, nunca se acaba de morir el Dasein, a pesar del tiempo, ¿no? No se acaba. Pero bien, el caso es que Nietzsche es un extraordinario poeta que algunos leen como filósofo, ¿no? En ese sentido, en la crítica de la razón literaria, las obras de Nietzsche están citadas en la bibliografía literaria, no en la bibliografía metodológica, porque Nietzsche para mí es un literato, es un poeta, básicamente. Nietzsche ist eher ein Dichter, ein Poet, als ein Philosoph. Jesus Maestro hat Nietzsche immer als Poeten gelesen. Und deshalb werden seine Werke auch in der Kritik der literarischen Vernunft in der Literaturbibliografie erwähnt. Sí, las obras de Nietzsche son poesía sin sistema. Die Werke von Nietzsche sind Poesie ohne System.
Und die Poesie. Ist die Poesie rationalistisch? Könnte man sie auch unter der gleichen Klassifikation der Literatur einordnen? Y la poesía, entonces. La poesía también es racionalista. También puede clasificarse dentro de la misma clasificación literaria. Sin duda ninguna. Ya, ya, ohne Zweifel. Es que si la poesía no fuera racionalista, no sería nada. No sabríamos qué es. No podríamos decir que es nada. Es que todo lo que hace el ser humano es racional. Wenn die Poesie nicht rationalistisch wäre, dann wüssten wir gar nicht, dass sie existiert. La poesía siempre es racionalista. Siempre es racionalista. Sie ist immer racionalistisch. Es más, yo diría que la poesía es la expresión más racionalista de la literatura, más superlativamente racionalista de la literatura. Die Poesie, laut Jesús Maestro, ist die rational, ist der rationalistischste Ausdruck der Literatur. Gustavo Bueno decía que la poesía era filosofía sin sistema. Gustavo Bueno würde sagen, dass die Poesie Philosophie ohne System ist. Yo diría que la poesía es filosofía en verso. Ich würde sagen, dass die Poesie Philosophie in Versform ist. Es cierto que hay filosofía sin sistema también. Es gibt natürlich auch Philosophien ohne System. Ahora bien, el irracionalismo en el arte en general y en la poesía en particular es siempre un irracionalismo de diseño racional. Der Irrationalismus hat immer einen rationalen Entwurf. Also selbst der Irrationalismus hat Rationalismus. Sí, es un racionalismo que está dado a una escala diferente. El racionalismo literario es un racionalismo que está dado a una escala diferente al racionalismo de la matemática, de la geometría, de la jurisprudencia o de la economía o de la medicina. Es un racionalismo dado a una escala diferente. Nur dass dieser Rationalismus auf einer etwas anderen Ebene stattfindet, also auf einer anderen Ebene als jetzt der Rationalismus von der Mathematik oder von anderen Wissenschaften. Yo siempre he puesto en relación el racionalismo del arte con la genialidad, con la teoría del genio. Hay una relación muy clara entre el racionalismo y la genialidad. Es gibt eine klare Verbindung zwischen dem Rationalismus und der Realität. De hecho, la genialidad siempre se objetiva. La idea de genio, la idea de genialidad siempre se objetiva en un racionalismo inédito, en un racionalismo insólito, en un racionalismo no previamente conocido. Also die Genialität drückt sich immer in einem Rationalismus aus. De hecho, el éxito de una obra literaria se produce cuando ese racionalismo inédito llega a ser comprendido por sus contemporáneos. Der Erfolg eines poetischen Werks oder eines Werkes drückt sich immer im Nachhinein erst aus. Claro, de ahí que el éxito de muchos poetas se produzca tras su muerte, porque la comprensión de ese racionalismo inédito que introduce un surrealismo o un dadaísmo no está al alcance de todos los contemporáneos. Es decir, que el racionalismo inédito que introduce una nueva obra, una obra que será genial, cuando andando el tiempo se le reconozca esos logros racionalistas, se le reconozcan esos logros racionalistas, pues evidentemente requiere un tiempo, ¿no? Pero, insisto, la genialidad supone poner sobre el mundo contemporáneo un racionalismo inédito que los propios contemporáneos no conocen porque es inédito. Es que si lo conocieran no sería inédito. Obviamente. Also der Erfolg eines poetischen Werkes oder der Erfolg eines Literaten produziert sich meistens im Nachhinein, meistens sogar lange nach dem Tod des Poeten oder des Schriftstellers, weil die Genialität einen Rationalismus fordert, einen Rationalismus, den die Zeitgenossen meistens nicht verstehen oder nicht interpretieren können. Deswegen ist der Erfolg eben erst im Nachhinein sichtbar, nach dem Tod. Es que los contemporáneos no aprecian, no valoran el racionalismo que no comprenden. Die Zeitgenossen wissen einfach den Rationalismus nicht zu schätzen, den sie selber nicht verstehen. Porque la genialidad exige la comprensión de un racionalismo inédito, que no está al alcance de todos los contemporáneos. Por eso los contemporáneos no suelen ver la genialidad
de sus propios contemporáneos. Die Genialität fordert eine Rationalität und einen Rationalismus. Und dieser Rationalismus kann durch die Zeitgenossen einfach nicht, meistens nicht verstanden werden. Die Rationalität braucht Zeit. De hecho, el éxito siempre se demora. Es decir, no, no es que la genialidad siempre es un éxito en diferido. Deswegen braucht der Erfolg Zeit, ne? Der Erfolg produziert sich erst immer später. En español suele decirse nadie es profeta en su tierra. En realidad debería decirse nadie es profeta en su tiempo. Auf Spanisch wird gesagt, dass niemand Prophet in seinem Land ist. Eigentlich müsste man sagen, niemand ist Prophet in seiner Zeit. Claro, la profecía tiene que ver con el tiempo, no con el espacio. Pero nadie tiene éxito en su tierra, no. Nadie tiene éxito en su tiempo. Niemand hat Erfolg in seinem Land. Niemand hat Erfolg in seiner Zeit. Por eso, claro, cuando se habla de poesía y racionalismo, es decir, el racionalismo en el arte exige siempre ser inédito. Porque si no es un kitsch. Sonst würde es sich um einen Kitsch handeln, ne? wenn man in der Kunst nicht von Rationalismus spricht. Ne? Selbst die irrealistische Kunst oder die Kunst des Irrationalismus braucht einen rationalen Entwurf. Sonst wäre es Kitsch. Okay, vorletzte Frage, penultima question. Vamos avanzando. Según la crítica de la razón literaria, ¿cuáles son los poetas más racionalistas del mundo hispano y del mundo germánico? Neunte Frage. Welche sind laut der Kritik der literarischen Vernunft die rationalsten Dichter der hispanischen und der germanischen Welt? Bueno, racionalistas son todos. En el mundo hispánico, en el mundo germánico y fuera de ellos también. Fuera de la hispanidad y fuera del germanismo. Alle sind rational, alle. Sowohl die spanischen Dichter als auch deutsche und alle anderen Dichter außerhalb des spanischen und deutschen Raums. Porque si no, no sabríamos si son poetas o fontaneros. Sonst wüssten wir nicht mal, ob es Dichter sind oder otra cosa. Oder andere. Ahora bien, unos poetas son mejores que otros, no porque unos razonen y otros no, sino porque unos razonan mejor que otros. Und die einen Dichter sind nicht besser als andere, weil sie resonieren oder nicht resonieren, sondern weil einige besser resonieren, also besser vernünftig denken als andere. Claro, unos expresan su racionalismo mejor de lo que otros expresan ese racionalismo. Einer drückt sich in seinem Rationalismus besser aus als andere. Ahora bien, ¿cómo razona un poeta? Pues un poeta razona. Wie resoniert ein Dichter? Estableciendo términos, relaciones y operaciones con materiales literarios. Ein Dichter geht von Begriffen, Relationen und Operationen aus. Y razona también desde criterios que tienen que ver con la expresión de una materia física, de una materia psicológica y de una materia conceptual o lógica. Es decir, en la poesía hay apelaciones a referentes materiales, a referentes psicológicos y a referentes lógicos o conceptuales, cognitivos incluso. Es decir, son los tres géneros de materia de los que hablo. Und der Dichter geht vor allem von Kriterien aus, die drei verschiedenen Materien angehören, ne? Der physischen Materie, der psychologischen Materie und der logischen Materie. M1, M2, M3, das sind die Begriffe, die Gustavo Bueno in seiner Theorie anwendet, ne? In dem Sinne sprechen wir von drei Gattungen, ne? Einer Materie der ersten Gattung, das ist die physische Materie, einer Materie zweiten Grades, das ist die psychologische Materie und dann die Materie der Gattung dritten Grades, das wäre dann die sogenannte logische Materie. Y cabe añadir que el poeta razona también desde criterios autológicos, desde lo más subjetivo hasta lo más objetivo de su propio yo, desde criterios dialógicos o gremiales de escuela, de grupo, y desde criterios que superan al yo, al nosotros, al grupo,
porque alcanzan un estatuto normativo, un estatuto sistemático que supera la voluntad del yo y la voluntad del grupo. Quiero decir, los poetas... Digamos esto. Ein Dichter geht auch von autologischen Kriterien aus, also vom Ich aus. Er geht von dialogischen Kriterien aus, vom Wir, und er geht auch vor allem von normativen Kriterien aus, die über den ersten und den zweiten Kriterien steht, also über dem Ich und über dem Wir. Claro, la poesía surrealista razona desde criterios surrealistas propios del grupo del surrealismo, ¿no? En este contexto. Bien. Hay que añadir una cuestión más también. Estos criterios que permiten interpretar, objetivar el racionalismo de la poesía están dados en la crítica de la razón literaria en las cuatro familias, volvemos de nuevo a ellas. Es decir, hay, tanto en el mundo hispánico como en el mundo germánico podemos ver qué poetas razonan la literatura, es decir, expresan sus ideas sobre la literatura conforme a estas diferentes familias. Por ejemplo, hay poetas en el mundo hispánico y en el mundo germánico que practican una literatura primitiva o dogmática. Pues no los hay. ¿Por qué razón? Porque la literatura primitiva o dogmática es anterior a los estados. Y no podemos hablar de poetas anteriores a los estados que suponen la constitución de España. Perdón. Also diese drei vorher genannten Kriterien drücken sich natürlich auch innerhalb dieser vier Literaturgruppen oder Familien aus, von denen wir vorher gesprochen haben. Man kann also von der, zum Beispiel, man kann die verschiedenen Schriftsteller oder Dichter den sogenannten vier Familien zuordnen. Dazu muss man sagen, dass die erste Gruppe, also die primitive und dogmatische Literatur, dass natürlich die großen, wichtigen Schriftsteller, dass sie sich nicht in diesem Rahmen bewegen, in der primitiven Literatur. Sí, en esta literatura primitiva dogmática no hay. No hay por qué razón, pues porque la literatura primitiva dogmática, insisto, es anterior a la constitución de los estados. Weil die primitive und dogmatische Literatur bereits vor den Staaten entstanden ist oder sich entwickelt hat. Deswegen kann man hier nicht von rationalen oder logischen Kriterien sprechen. Ahora bien, en lo que es la literatura crítica o indicativa, pues sí, encontramos varios autores. Es Quevedo. Wenn man allerdings von kritischer und oder indikativer Literatur spricht, da finden wir vor allem Quevedo. Pero no encontramos en la literatura alemana un equivalente a Quevedo. Aber in der deutschen Literatur gibt es keinen Äquivalenten oder keinen ähnlichen Schriftsteller wie Quevedo, vielleicht Hans Sachs. En el siglo XVI, pero es que Alemania en el siglo XVI apenas tiene media docena de poetas. Deutschland hat vielleicht ein halbes Dutzend Dichter im 16. Jahrhundert. En el siglo XVI en España hay media docena de poetas en cada casa. In Spanien gibt es im 16. Jahrhundert ein halbes Dutzend in jedem Haus. Ein halbes Dutzend Dichter. Hay muchísimos. Luego, en la literatura programática o imperativa, encontramos autores en la literatura alemana, es el caso de Bertolt Brecht, es el más manifiesto. In der programmatischen oder imperativen Literatur finden wir zum Beispiel innerhalb der deutschen Literatur Bertolt Brecht vor. Y en el hispanismo, Huidobro, Vicente Huidobro, con la escuela normativa del creacionismo. Und Vicente Huidobro in der spanischen Literatur, ne? Y luego en la literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, los poetas que razonan mediante criterios sofisticados o reconstructivistas, en la literatura alemana, Rilke, Rainer Maria Rilke, y en la española, Vicente Alessandri, entre tantísimos otros. Und in der sofistizierten und rekonstruktivistischen Literatur, also Dichter oder Schriftsteller, die mit sofistizierten oder rekonstruktivistischen Kriterien arbeiten, finden wir in der deutschen Literatur oder in der deutschen Dichtung Rainer Maria Rilke zum Beispiel oder in der spanischen Dichtung Vicente Aleixandre. De hecho, tengo aquí un poema de Rilke, sobre el que podemos concluir después. Wir haben sogar hier ein Gedicht von Rilke, welches wir zitieren könnten am Ende.
Última pregunta. Letzte Frage. Spielen Sie mit dem Gedanken, die Kritik der literarischen Vernunft in andere Sprachen zu übersetzen, wie zum Beispiel ins Englische oder Deutsche? ¿Tiene pensado traducir la crítica de la razón literaria a algún otro idioma, al inglés, por ejemplo, o al alemán? Yo no la voy a traducir porque no sé inglés y alemán. Ich werde sie auf keinen Fall übersetzen, denn ich kann weder Englisch noch Deutsch. Pero eso es algo que tendrán que decidir ingleses o alemanes. Aber das ist etwas, was sich die Deutschen oder Engländer überlegen müssten. Pero hay una cosa un poco triste en eso, ¿no? O sea, aber es gibt etwas Trauriges in diesem Sinne. Porque realmente en el mundo académico anglosajón hay interés por la literatura. Denn gibt es wirklich Interesse im angelsächsischen Raum für die Literatur? Yo no veo interés por la literatura. Ich sehe absolut kein Interesse für Literatur in dem Raum. Por lo que dije antes, la sociedad anglosajona, el mundo anglosajón y el mundo alemán tiene mucho de anglosajón. No comprende la literatura. Und das habe ich bereits vorher erwähnt, dass im angelsächsischen Raum, im englischen und im deutschen Raum, die Literatur nicht verstanden wird. El mundo protestante no entiende la literatura. Die protestantische Welt versteht keine Literatur. Se lo toma todo en serio. Sie nimmt alles viel zu ernst. Yo recuerdo una vez al entrar en Estados Unidos, ponía en inmigración, cualquier comentario en broma se tomará en serio. Ich erinnere mich gerade an einen Moment, als ich in die USA eingereist bin. Da gab es ein Schild, wo drauf stand, jeder Witz wird als ernst interpretiert. El protestantismo se toma la literatura en serio. Der Protestantismus nimmt die Literatur ernst. Tomarse la literatura en serio es no saber lo que es la literatura ni saber lo que es la seriedad. Und die Literatur ernst zu nehmen heißt, nicht zu wissen, was die Literatur überhaupt ist und nicht zu wissen, was Seriosität ist. Entonces, a mi juicio, ¿qué idea tiene de la literatura el mundo anglosajón? Welche Idee hat die angelsächsische Welt von Literatur? La literatura es un libro de autoayuda. Die Literatur ist ein Selbsthilfebuch. Entonces, ellos leen la Biblia. Sie lesen die Bibel. Para sentirse emocionados o inspirados por determinadas emociones insufladas por el Espíritu Santo. Um sich emotional zu inspirieren. La literatura sería un texto para ser felices. Die Literatur wäre in diesem Fall ein Text, um sich glücklich zu fühlen. Es un texto para emocionarse. Es handelt sich um einen Text, um sich, ja. No, pero la literatura es para pensar. Aber nein, die Literatur ist zum Denken. La literatura habla a lo inteligible, no solo a lo sensible. Die Literatur richtet sich vor allem an das Intelligible, ne? Nicht an das Sensible. Es geht um die Intelligenz. La literatura es un desafío a la inteligencia humana. Die Literatur ist eine Herausforderung der menschlichen Intelligenz. El protestantismo busca la fe y huye de la razón. Der Protestantismus sucht den Glauben und flieht vor der Vernunft. La literatura actúa al revés. Die Literatur macht genau das Gegenteil. Cuestiona la fe y exige la razón. Sie stellt den Glauben in Frage und fordert die Vernunft. Por esa razón, literatura y protestantismo son muy difíciles de hacer compatibles. Genau deshalb ist es schwer, die Vernunft und die Literatur und den Protestantismus auf eine Wellenlänge zu bringen. Y digo más. Es decir, la religión inventó la fe para disimular sus mentiras. Die Religion hat den Glauben erfunden, um die Lügen zu verdecken. Mientras que la literatura inventó la ficción para no tener que suscribirlas, para no tener que suscribir esas mentiras apadrinadas por la religión. Und die Literatur hat die Fiktion erfunden, um die Lügen nicht zu decken. Yo diría que en los países en los que se habla inglés, por no decir Inglaterra, ¿no? Los países en los que se habla inglés, en englischsprachigen Ländern, la literatura no tiene ninguna relevancia. Die Literatur hat absolut keine Relevanz. Es un libro de autoayuda.
Es un Selbsthilfebuch. Y para ellos, la teoría de la literatura, dado que la literatura no tiene relevancia, ¿cómo va a tenerla la teoría de la literatura? Und weil die Literatur keine Relevanz hat, wie soll die Literaturtheorie Relevanz haben? Eso es un repositorio de ideologías, culturalismos, donde cabe todo. Das ist eher ein Aufbewahrungsort von Idealismen, wo einfach alles reingesteckt wird. Y por esa línea discurren los libros de Terry Eagleton, de George Steiner o de Harold Bloom. Hacen revoluciones y contrarrevoluciones hablando de literatura. Es decir, no tienen ni idea de lo que es la literatura. Und in dieser Linie sind Autoren wie Terry Eagleton oder Bloom, Harold Bloom einzuordnen, ne? Die weder über Literatur noch über Literaturtheorie sprechen. El caso de Alemania. Alemania hoy día yo creo que ni siquiera sabe que en 1967 en la Universidad de Constanza Hans-Robert Jauss dio lugar a la estética de la recepción. Yo cuando estaba por allí nadie sabía quién era Hans-Robert Jauss en Constanza, en la Universidad de Constanza. En Deutschland, en la Universität von Konstanz, gab es, als ich dort war, gab es niemanden, der bereits wusste, dass Hans-Robert Jauss 1967 die Rezeptionsästhetik entworfen hat. Y claro, en este contexto realmente puede haber alguien que tenga interés en traducir semejante monstruosidad, semejante cosa al inglés o al alemán. Und in diesem Kontext gibt es wirklich jemanden, der sich dafür interessiert, so ein Werk ins Deutsche oder ins Englische zu übersetzen. No lo leería nadie. Das würde niemand lesen. No, esto que lo va a leer. Sí, la mayor parte de los que hablan de esta obra no la han leído nunca. Y los que la han leído. Und die meisten, die von diesem Werk sprechen, haben sie nicht gelesen. La leen por envidia, más que por interés. No sé, no se puede. Viele lesen sie einfach aus Neid oder aus purem Interesse. Entonces no lo sé, pero vamos, tampoco importa que la traduzcan, ¿qué más da? Aber es ist mir auch ehrlich gesagt gleichgültig, ob sie übersetzt wird oder nicht. Pero yo, ya que se hablaba de, yo sí traía previsto un poema de Rilke, un poema de Rilke que está tomado de la crítica y entonces se ha hecho una traducción al español del poema en colaboración con la profesora Maxi Pause, profesora de alemán en esta universidad, y hemos hecho una traducción al español. Entonces, me gustaría que leyéramos el poema como ejemplo de literatura sofisticada o reconstructivista, dado que hemos hablado de estas cuestiones, y yo le pediría a ella que lo leyera primero en alemán, y luego lo leo yo en español en la traducción que hemos hecho conjuntamente. Somos responsables de los errores de la traducción al español, ¿no? Als Beispiel der sophistizierten oder rekonstruktivistischen Literatur haben können wir hier poema en alemán y luego können wir hier in diesem Kontext ein Gedicht von Rainer Maria Rilke zitieren, welches wir vom Deutschen ins Spanische gemeinsam übersetzt haben. Ne? Wir sind also verantwortlich für jeden Fehler, den es hier gibt. Okay. Zuerst auf Deutsch und dann auf Spanisch. Das Gedicht heißt "Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort" von Rainer Maria Rilke. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Gracias.
Bueno, vamos a leerlo ahora en español. La traducción que hicimos al español fue en versos endecasílabos blancos, salvo alguno que otro que rima en asonante, y el resultado es este. Está tomado del volumen de la Autocelebración, lo hemos traducido así, Autocelebración, de 1909, de Rilke, el Mia zur Feier. Autocelebración. Y dice Rilke por boca nuestra en español: la palabra del hombre me da miedo. La palabra del hombre me da miedo. Todo lo dice clara y puramente. Esto se llama casa y aquello perro. Y aquí está el principio y allí el final. Temo sus sentidos, su burla lúdica, pues lo que fue y será, todo lo sabe. Ni una montaña es capaz de admirar su jardín y sus bienes con Dios lindan. Resistiré, os lo advierto, alejaos. Dulce canto de las cosas que escucho. Vosotros las tocáis yertas y mudas y me priváis de ellas para siempre. Bien, así suena Nietzsche en... Perdón, Nietzsche, ¿en qué estaremos pensando? Así suena esta literatura sofisticada de Rilke en español. Genauso hört sich die sophistizierte und rekonstruktivistische Literatur auf Spanisch und auf Deutsch an. Simplemente querría añadir que este poema es una crítica al ese positivismo. Es geht hier in diesem Gedicht um eine Kritik an den Positivismus. Que lo centra todo pues en el acierto, ¿no? Es decir, el nombre exacto de las cosas, que después diría Juan Ramón Jiménez, clamando, pidiendo la inteligencia, el nombre exacto de las cosas, es lo que horroriza a Rilke. Es decir, que el mundo se pueda conocer positivamente, clasificar positivamente, aquí está el principio, aquí está el final. Also hier wird vor allem die Exaktitud, also die Genauigkeit wird hier kritisiert, die auch schon Ramón Jiménez behandelt. Die Genauigkeit, ne? Die genauen Worte, dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, hier ist Beginn und das Ende ist dort. Das wird kritisiert. Todo lo dice clara y puramente, ¿no? Es decir, ese rechazo a la precisión, a la ciencia, al conocimiento, que luego Heidegger también va a desarrollar mucho. La ciencia es un enemigo de la esencia humana, la ciencia destruye el ser. Resistiré, os lo advierto, dice Rilke, el dulce canto de las cosas que escucho, ¿no? Vosotros las tocáis yertas y mudas, es decir, las hacéis enmudecer, las matáis, las convertís en algo yerto, cadavérico, y me priváis de ellas para siempre. Es una poesía de un idealismo muy alemán. Also es ist ein idealistisches Gedicht. In dem Gedicht wird die Präzision kritisiert, die Wissenschaft kritisiert, die ganzen präzisen Begriffe, die die Wissenschaft verwendet. Selbst Heidegger hat auch schon gesagt, dass das das zerstört das Sein, ne? Die, das ist purer Idealismus. Y vamos, esto es lo que algunas de las cosas que ofrece esta crítica de la razón literaria, que me congratula que vaya por la quinta edición, porque esto es algo que yo nunca hubiera imaginado nunca. Vamos. Es ehrt mich, dass die Kritik der literarischen Vernunft bereits die fünfte Auflage herausgegeben hat, und das, ja, das ist etwas, was ich mir im Leben nicht vorgestellt habe. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o no. Ja, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. ¿Möchte vielleicht jemand eine Frage formulieren? Por ejemplo, ¿ves alguna genialidad actualmente? ¿Comprendes algún racionalismo inédito actualmente que nadie puede ver en literatura? ¿En la literatura contemporánea, en la que sí, se da? Sí, en la actual. Yo personalmente en la literatura contemporánea lo único que veo son kitsch. Son kitsch. Porque en el ámbito del hispanismo, la literatura se ha convertido en una caja de resonancia de las ideologías contemporáneas. No se critica nada. ¿Es muy emocional actualmente? Totalmente. Voy a traducir, si no le importa.
Hier fragt jemand aus dem Publikum, ob es in der heutigen Literatur eine also Rationalität gibt, ne? Ob die heutige Literatur nicht oder irgendein Werk rational sein kann. Aber Jesús Maestro hat gerade gesagt, dass es keine Rationalität gibt, ne? Dass es, sondern dass es sich um puren Kitsch handelt. Yo lo que veo es la compra y la venta de emociones. Das Einzige, was er sieht, ist der Verkauf und der Kauf von Emotionen. Pero no de ideas. Aber nicht von Ideen. Ya sé que yo he escuchado tus videos y estoy de acuerdo con muchas cosas. Se da demasiado hincapié teóricamente ahora a suavizar en la educación, a que no se frustren los alumnos y todo esto. Se da importancia teóricamente a las emociones. Pero ¿consideras que las emociones... ¿Cómo se puede tratar las emociones Die nächste Frage aus dem Publikum lautet, wie kann man die Emotionen rational verstehen oder behandeln? Pero la literatura siempre ha tratado las emociones racionalmente. Pero lo que pasa es que hay escritores que a veces las infravaloran. Infravaloran determinada literatura porque quizás peca tal vez de demasiada emoción. Y a lo mejor el autor o la autora, porque se hacen las divisiones siempre entre literatura femenina, literatura masculina, pero no entramos en eso. Igual, quizás tiene razón, la forma de expresarse no es la más inteligente o la más adecuada en esa emoción que siente. Donde decías lo de la genialidad. La genialidad consiste en cómo se... se interpreta, cómo se transcribe o se transmite esa racionalidad, ¿no? Igual existe esa genialidad racional con las emociones. Ya sé que las emociones son básicas, es fundamental. Nosotros somos emociones. Pero ¿cómo transmitirlas inteligentemente de manera literaria y que no las infravaloren? Que no las consideren un libro de autoayuda. Dotándolas de ideas. Dotándolas de ideas. Esa sería la base. Es que si no razonamos sobre lo que sentimos, no podemos saber lo que sentimos. Es que lo emocional y lo inteligible tienen que ir juntos, porque si no, no sabríamos interpretar qué es lo que estamos sintiendo. No podemos reducir la vida a sentimiento, porque entonces llegará un momento en que no sepamos qué es lo que sentimos. In der Literatur müssen die Emotionen und Intelligenz, also die Rationalität, muss immer parallel mit einbezogen werden. Und was wir nicht machen können, ist die Literatur nur auf Emotionen zu reduzieren. Muchos libros escritos por psiquiatras y demás, como algo, sí, lo sé, conozco su opinión y todo eso. Pero, y yo estoy de acuerdo, la literatura o los libros de autoayuda realmente no son literatura, por supuesto. Pero a veces cuando lees un clásico, por ejemplo, cuando hablas de Shakespeare, Macbeth, a mí lo que es mi libro favorito de los libros de Shakespeare, que Shakespeare no es mi favorito, por supuesto, y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Sin embargo, además habla de la condición humana, expresa la maldad, la crueldad también del ser humano en esa obra en concreto. No solo es algo, no solo transmite lo que dices tú, también no critica, pero habla de las emociones, de la crueldad del ser humano, hasta dónde llega. También puede ser un poco una crítica, ¿no? Yo lo veo más que como una crítica, como una recreación. Una recreación. Realmente, para conocer la crueldad del ser humano no necesitamos leer a Shakespeare. No. Basta con empezar a trabajar en una empresa. Bueno, también. Quiero decir, bueno, sin ir a una empresa. Ojalá la crueldad estuviera solamente en los textos literarios, pero es que la crueldad llega a la literatura porque forma parte de las 24 horas de la vida del ser humano. Sí. Es que basta entrar en internet para ver cómo de cruel es un interlocutor con otro. Quiero decir que... Sí, eso sí, porque no se ven cara a cara, entonces la gente se relaja y dice lo... Sí, bueno. No, o se altera mucho más todavía. O se altera es una mucho cosa más, curiosa. Sí, porque no tienen también la valentía de decirlo, no te ven.
Pero, y por ejemplo, la literatura hispanoamericana. Si haces mucha mención de la literatura española, mediterránea, ¿y qué piensas sobre la literatura hispanoamericana? Bueno, la literatura hispanoamericana es literatura en español. Sí, pero tiene matices, otras influencias... Pero yo no veo diferencias entre la literatura, o sea, literatura española, literatura hispanoamericana, para mí es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es que España es indisoluble de Hispanoamérica, Hispanoamérica es indisoluble de España, eso no, o sea... Sin embargo, en España siempre como no conoce, bueno, no se da mucho la historia de, no se habla mucho de nuestra historia, de la... No, en España no se habla de nada. No se habla de nada. Ni de la nuestra, ni de la de nadie. Y hay mucha ignorancia al respecto, luego hay esos racismos y todas esas tonterías. Y luego en Hispanoamérica también sienten esa rabia o esa... Bueno, porque trabajan para el inglés. También es verdad. Trabajan para el inglés. También es verdad. Claro. ¿Verdad? Que hablen inglés. Pero yo cuando... Que hablen quechua. Que hablen náhuatl. ¿Por qué hablan español? ¿Por qué no van a trabajar para el inglés? A ver cómo lo reciben con los brazos abiertos, con esos muros que pretenden construir. Ya lo sé, ya lo que vayan a trabajar para el inglés. Que sepan lo que es trabajar para el inglés. Bueno, yo lo vivo. Pero, pues lo sabes. Lo sé. Pero, por ejemplo, cuando lees literatura hispanoamericana también hay mucha crueldad en algunos autores. La hay en la nuestra, en el Lazarillo hay una crueldad terrible. También es cierto. También es verdad. En el Cantar del Cid hay una crueldad terrible. Es el primer maltrato contra la mujer. La literatura española nace combatiendo el maltrato a la mujer. Toda la acción del Cantar del Cid se despliega precisamente para justiciar a unos cobardes, que son los infantes de Carrión. Alles ist gut. Alles ist gemacht. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir hier mit die Präsentation beenden und ich bedanke mich dafür, dass wir diese Fragen sogar öffentlich beantworten konnten. ¿No? Vamos a cerrar entonces, si no hay más preguntas, esta presentación y gracias por haber respondido de manera tan bueno, directa a estas preguntas. Quiero agradecer sobre todo el trabajo realizado de traducción consecutiva, simultánea en algunos casos, y de interpretación, vamos, directa de lo que ha sido toda esta sesión y de haber podido hacerlo en contrapunto de tal manera que no nos perdiéramos, ¿no? En todo este proceso. Espero no haber sido demasiado impertinente. Y muchas gracias a la profesora Maxi Pause de Departamento de Alemán de esta universidad. Gracias.